I'm a jack of all trades. We'll be all right. Benvinguts a la cerimònia de graduació dels titulats de la Facultat d'Economia de València de la promoció 2014 i al lliurament dels premis als millors expedients acadèmics. Estamos muy orgullosos y satisfechos de haber podido acoger hoy a un número tan elevado de titulados de nuestra facultad. De hecho, este es el acto que más nos ilusiona organizar. Y aquí estamos, reunidos de nuevo como cada año para celebrar que nuestros estudiantes han alcanzado su objetivo. Rector magnífic de la Universitat de València,
Senyor degà de la Facultat d'Economia, il·lustríssim senyor director general d'Universitats, Estudis Superiors i Ciència, padrí de la promoció, autoritats civils i acadèmiques, companys de la facultat, pares i mares dels estudiants, familiars, amics i amigues, amb tots vostès, els titulats de la promoció 2014 i els premis als millors expedients de la Facultat d'Economia de la Universitat de València. Nos queda hacer una última presentación. Para muchos de nosotros es una vieja conocida. Otros estarán cansados de oír hablar de ella, pero nunca la han visto. Queremos presentarles a nuestra facultad. Aquesta és la nostra facultat. Està situada al campus dels Tarongers de València i també a l'extensió universitària d'Ontinyent. La Facultat d'Economia, creada l'any 1966, és pionera impartint estudis d'economia i empresa a la comunitat valenciana. Reuneix tradició i excel·lència docent i investigadora. Hi treballen més de 400 professors i professores, molts dels quals amb dedicació exclusiva, i quasi 80 persones dedicades a tasques d'administració i serveis. Vols saber què hi pots estudiar? La Facultat d'Economia de la Universitat de València comprèn tota l'àrea de coneixements econòmics i empresarials. Direcció i creació d'empreses, fiscalitat, economia, turisme, finances i comptabilitat o màrqueting, entre d'altres. És la Facultat d'Economia i Empresa amb més especialitats d'Espanya. Els plans d'estudis responen a les necessitats formatives del teixit econòmic i social de la comunitat valenciana. La Facultat d'Economia va ser el primer centre de la comunitat a impartir docència en anglès. Així mateix, és l'únic centre amb dos grups d'alt rendiment acadèmic i el primer centre espanyol a oferir el grau en negocis internacionals. La nostra qualitat docent va acompanyada de l'excel·lència investigadora. Ocupa el segon lloc en el rànquing de Xangai entre les facultats espanyoles de l'àrea d'Economia i Empresa. L'aposta per la internacionalització fa que siguem el centre més gran en nombre d'estudiants Erasmus rebuts i enviats, gràcies a convenis d'intercanvi amb més de 130 universitats. La Facultat d'Economia compta també amb tres dobles graus internacionals amb universitats europees i nord-americanes. La facultat ofereix diversos programes de doctorat. Quatre d'aquests programes han rebut la distinció de qualitat en els àmbits financer, comptable, de direcció d'empreses i de màrqueting. L'oferta de postgrau inclou també 16 màsters oficials. Se centren en l'àmbit de la gestió d'empreses, bancari i financer, d'auditoria, cooperació al desenvolupament, turisme, economia, qualitat, política econòmica, internacionalització econòmica i màrqueting. A més, l'International Master in Business Administration s'imparteix en anglès i facilita intercanvis en 6 països de 3 continents. La Facultat d'Economia, conscient de la importància de la inserció laboral dels seus estudiants, gestiona convenis amb més de 700 empreses i institucions, té més de 1.200 estudiants en pràctiques i un fòrum d'ocupació i emprenedoria propi on s'apliquen empreses que demanen perfils professionals afins als estudis impartits pel centre. Per a la Facultat d'Economia, els objectius professionals dels estudiants són una prioritat. De fet, les taxes d'inserció laboral dels titulats i titulades són molt elevades. Però els esforços de tot el personal també s'encaminen a oferir la formació humana i cultural que la societat actual exigeix. La millor prova d'això són els milers de professionals compromesos amb la seva tasca que es formen des de fa més de 40 anys a la Facultat d'Economia de la Universitat de València. El Veni Creator Spiritus és un text que a l'origen s'utilitzava en la litúrgia catòlica i tradicionalment se sol cantar al començament dels actes acadèmics solemnes de les universitats i que assenyala l'inici de la cerimònia protocolària.
Señoras, señores, les rogamos que se pongan todos en pie para escuchar la interpretación del Veni Creator. S'obri la sessió de graduació de la promoció 2014 de la Facultat d'Economia dels títols de Diplomatura en Ciències Empresarials, Diplomatura en Turisme, Grau en Turisme, Grau en Administració i Direcció d'Empreses, Grau en Economia, Grau en Finances i Comptabilitat, Grau en International Business, Llicenciatura en Administració i Direcció d'Empreses, Llicenciatura en Economia, International Master in Business Administration, Màster en Comptabilitat, Auditoria i Control, Màster en Ciències Actuarials i Financeres, Màster en Direcció d'Empreses, Màster en Direcció i Planificació del Turisme,
màster en Desenvolupament, Institucions i Integració Econòmica, màster en Màrqueting i Investigació de Mercats. Permeteu-me donar-vos a totes i tots, estudiants i estudiantes, i als vostres familiars, amigues i amics, la més cordial benvinguda. Té la paraula, tot seguit, el senyor Vicent Soler i Marco, degà de la Facultat d'Economia. Excelentíssim, senyor rector magnífic, doctor Esteban Morcillo. Senyor director general d'Universitat de la Generalitat, doctor Felipe Palau. Padrí de la cerimònia, senyor don Carlos Bertomeu, president de Air Nostrum, vicedegà d'estudiants de la nostra facultat, Rubén Ramírez, representants d'entitats patrocinadores dels Premis Final de Carrera, autoritats acadèmiques, vicerrectors i vicerrectores, delegats d'estudiants de la universitat, vicedegans i vicedeganes, directors i directores de departament, directors i directores de màster, coordinadors i coordinadores de titulació de grau, professores i professors, personal tècnic i d'administració de la facultat. Representant dels estudiants en aquesta cerimònia, Vicente Aranda, d'estudiants i d'estudiantes de grau, i Margarita Chala, representant dels estudiants i estudiantes de màster. Mestres de cerimònia, vicedegana Pilar Soriano i vicedegà José Manuel Pastor. Benvolguts graduats i benvolgudes graduades. Benvolguts pares i mares, familiars i amics de graduats i graduades. És per mi, com a degà de la facultat, un privilegi i un gust, alhora, de poder dirigir-vos unes paraules en esta impressionant cerimònia de graduació. Impressionant pel que significa per ella mateixa, però també per l'espectacle del que som tots protagonistes, tots els graduats i graduades que esteu ací baix i també professors i familiars, perquè tots, però especialment els graduats i les graduades, ho són de protagonistes en este acte tan especial de la Facultat d'Economia de la Universitat de València. Pot ser l'únic acte en el que ens trobem tots és que tenim responsabilitats en els estudis superiors dels nostres joves, ells mateixos, les seues famílies i els seus professors, i confesse que no deixa d'impressionar-me, tot i que és la tercera vegada que estic ací dalt com a degà. Privilegi i gust, deia, però també orgull, molt d'orgull de saber que quasi 900 graduats i graduades de la nostra facultat se'ls imposa les beques acreditatives de la seva titulació després d'haver cursat amb nosaltres els estudis de diplomatura, de llicenciatura, de grau o de màsters el curs passat. Un orgull perquè entre tots, amb l'ajuda, això sí, de tota la societat, en tant que com a universitat pública que som, hem tingut més del 80% dels costos dels estudis pagats per la ciutadania, pels contribuents amb els seus impostos, hem aconseguit, dic, que obtinguéreu uns coneixements que seran transcendentals per a la vostra vida, per al vostre particular projecte personal de vida. Sé que els anys d'universitat són irrepetibles, són anys de joventut, de viure experiències personals que calen profundament, són anys en què podeu arribar a entendre millor la societat que vos envolta i alhora anys de grans amistats, de grans amors i desamors, de dies i nits de plaer, però també de dies i nits d'estudis intensos. D'aquella assignatura que no acabe dominar-la, d'aquelles pràctiques d'empresa que m'han sorprès perquè m'han posat en contacte ja amb el món exterior. Anys de tantes coses, de tantes experiències que en suma deixen dins vostre un solatge barrejat d'alegria i malenconia. Però de tot junt, una cosa queda clara. Ara teniu una motxilla de coneixements que us donaran moltes oportunitats en el futur. No vull ni pensar en els vostres amics que varen caure en la tentació de deixar els estudis per tindre uns quants euros al cap de setmana i poder comprar-se un cotxe o una moto amb un treball que no exigia massa estudis, que ara són els primers, ho sabeu molt bé, que amb la crisi han caigut a la cuneta. Mireu, ja deia Aristòtil, ja fa la mòdica xifra
de 2.300 anys, que l'educació en aquests temps de crisi és refugi d'adversitat. Una veritat com un temple a hores d'ara, més enllà d'aquests missatges pessimistes, com per exemple que la universitat és una fàbrica d'aturats o de gent preparada mal pagada. Tot el contrari. Els estudis universitaris són una barca més consistent per navegar millor, molt millor, per les proceloses aigües de la crisi econòmica. En tot cas, no ho dubteu, la inversió que han fet les vostres famílies en donar-vos carrera universitària és la millor inversió que poden haver fet en vosaltres i en el vostre futur. Per això, la pujada de taxes universitàries sense anar acompanyada d'una millora de beques suposa inexorablement anar contra el principi d'igualtat d'oportunitats tan decisiu en una societat democràtica avançada. Però no en queda en la constatació que la vostra graduació és un clar bé individual. És que és també, i molt clarament, un bé col·lectiu, un bé que beneficia el conjunt de la societat i de l'economia valenciana. Per això estan tan ben invertits els diners dels impostos en la vostra formació. I per això són tan greus, com he dit, els retalls en educació i en l'educació superior en particular, que estem patint, perquè suposa una autèntica desinversió en el futur de la nostra societat i en la nostra economia, perquè afecta el benestar social, però també a la nostra competitivitat. Penseu que la crisi actual és doble. Una, la derivada de la crisi financera mundial, agreujada, sí, per la crisi immobiliària, però hi ha una altra d'estructural i més profunda, la crisi del model productiu, el qüestionament del què produïm i, particularment, de com ho produïm. D'això en sap molt el vostre padrí de la cerimònia, el senyor Carlos Bertomeu, que tinc a la meva esquerra, que fa anys estava com vosaltres, ahir, plantejant-se què fer en acabar la carrera en la facultat, i ara és el president d'una important empresa valenciana, la companyia aèria Air Nostrum. Una crisi de la que només podrem eixir de veritat si sabem trobar el nostre lloc com a treballadors i o com a emprenedors en una economia globalitzada que demanda cada dia més productes amb més valor afegit i amb un alt grau de diferenciació. Una economia així demanda innovació permanent, tecnològica i de tot tipus, i això serà viable només si tenim gent preparada que aporti coneixements i que sàpiga fer-se càrrec del canvi del model productiu, un canvi que necessitem perentòriament totes les economies del sud d'Europa i particularment l'economia valenciana. Per tant, els diners que la ciutat ha invertit en vosaltres, a través dels impostos, són una magnífica inversió molt productiva. I tot això, benvolguts graduades i benvolguts graduats, ho heu pogut viure en una facultat que ha rivalitat any rere any els llocs més alts dels rànquings d'excel·lència acadèmica mundials. Enguany, per exemple, en el rànquing més prestigiós mundial, el de Shanghai, la Universitat de València està entre les 200 millors del món i ocupa el lloc tercer entre les universitats espanyoles en l'àrea d'economia, empresa i negocis, és a dir, els camps que li són propis a la nostra facultat. Voldria anar acabant sense oblidar-me d'un capítol d'agraïments. En primer lloc, el senyor rector de la Universitat Doctor Esteban Morcillo, que ha fet, com sempre, mans i mànigues per a poder acompanyar-nos en esta vesprada. Gràcies, rector. També agrair al senyor Carlos Bertomeu, que ens hagi fet l'honor d'apadrinar esta promoció de graduats de la Facultat d'Economia, on es va llicenciar i a qui li va ensenyar les beceroles de l'economia. Espere. És emocionant comprovar que un egressat com vosaltres d'esta facultat ha arribat a on ha arribat. Quin millor estímul per tots vosaltres, quin millor estímul per a continuar esforçant-se per cada dia ser millors professionals. Així mateix, agraïs que estigui amb nosaltres el director general d'Universitats de la Generalitat, doctor Felipe Palou, en nom de la consellera d'Educació, perquè amb la seva presència corrobora el convenciment compartit de la Generalitat i de nosaltres que la formació de recursos humans és fonamental en la creació d'expectatives de creixement. També a totes les autoritats acadèmiques que ens acompanyen i, en general, a tots els presents. Però deixeu-me un raconet del meu discurs per agrair al magnífic equip de professors i de personal d'administració i serveis que no han escatimat hores per a aquest acte i que era bé. A tots i a totes, moltíssimes gràcies. I ara, de veritat,
I ara, de veritat, vull acabar amb una idea que m'agradaria que s'emportareu amb vosaltres ben íntimament en tot aquesta llarga vida laboral que vos espera. Graduats i graduades, heu estudiat en una universitat pública de qualitat, com heu comprovat, i d'això heu d'estar ben orgullosos. Podeu dir satisfets que heu estudiat en la Universitat de València, en la Facultat d'Economia de la Universitat de València, que quedarà com a garantia de la vostra formació de qualitat. Ara comença una nova etapa en la vostra vida, us espera un mercat de treball que està com està. Està, com us he descrit adés, però en el que teniu més oportunitats que d'altres i que no us faig aparer a eixir a l'estranger si cal per millorar la vostra formació amb més estudis o amb més experiència laboral. Avui el món és molt menut del que ho era no fa tant de temps, però tracteu, això sí, de tornar carregats de saviesa i d'experiència. Torneu, si podeu, no només perquè els vostres pares i demés us enyoraran, sinó també perquè aquesta societat valenciana que tant ha invertit en vosaltres vos necessita per a respondre com cal als reptes que té en aquest complicat segle XXI. Que tingueu molta sort en la vida i així ens teniu els que ens quedem, al personal de la facultat, al vostre servei, per a orientar-vos en el que necessiteu, perquè he de confessar-vos que no hi ha recompensa més bonica per a un professor que un exalumne el reconega com una persona que el va fer aprendre a pensar per ell mateix. El sapere aude, atrevista a pensar del que parlava el filòsof alemany Immanuel Kant i que el meu mestre Ernest Lluch va inculcar-nos als seus alumnes en les primeres promocions de la facultat i que tant ha contribuït, estic segur, a fer d'aquest centre un centre de referència acadèmica mundial. Que tingueu molta sort i que pugueu arribar a la vostra Ítaca particular. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies, senyor Degà, per les seues paraules. A continuació, tindrà la paraula l'il·lustríssim senyor Felip Palau, director general d'Universitats, Estudis Superiors i Ciència de la Generalitat Valenciana. Bona vesprada. És un gran privilegi per a mi compartir amb vostès aquest acte de graduació a la Facultat d'Economia. Avui és un gran dia per a la universitat, per a la facultat, per als graduats i per a les seues famílies, perquè l'esforç conjunt de tots ells ens ha portat fins aquí i, per tant, vull felicitar-vos en nom propi i en nom de la consellera d'Educació, Cultura i Esports, la Maria José Català Verdet. La meva intervenció va ser molt breu i va incidir en la idea que el degà que m'ha precedit ha insistit. No? A partir d'avui, vosaltres, els graduats, imagineu i orienteu un nou camí, no? I esperem que aquest camí cap a un futur siga cap a un futur millor que el que tots els indicadors econòmics auguren. Esperem i desitgem que mantingueu l'espírit i la força de la vostra joventut i els somnis que allunyen la desesperança i obren la porta de la possibilitat, que es facin veure més enllà, que promouen l'acció i generen il·lusió. Avui estem en un moment on el món mira cap als experts de l'economia, precisament allò que vosaltres heu estudiat, i que en un moment en què ja la globalització ha iniciat uns canvis en els equilibris mundials, en el pes dels diferents països, en la forma de competir, la crisi econòmica canviarà, com han fet les grans crisis, no sols l'economia, sinó també les formes de pensar, de veure el món, de produir, les relacions socials i també, potser, les relacions personals. Estem enmig d'una crisi on Europa sembla que no puga salir, no? On sembla que fracassa el coneixement que heu rebut a la universitat, l'actuació de la classe política, la societat mateixa, no ens queda només que posar la mirada en les noves generacions. Hem de reinventar-vos, vosaltres que es gradueu ara, heu de prendre el relleu
a la nostra societat, no? D'aquesta societat que el que sí que ha fet, millor o pitjor, és invertir. Podem discutir si hauria d'haver invertit més o menys, però que ha invertit en la vostra educació i vosaltres s'heu esforçat, les vostres famílies s'han esforçat, han culminat un important període formatiu i, per tant, heu arribat a un moment on hem de depositar la nostra esperança en la vostra formació intel·lectual, en el vostre treball, en la formació que heu rebut, en la vostra responsabilitat, que haureu de demostrar al llarg de la vostra vida laboral, aportant el vostre saber i el vostre aprenentatge continu a través de la vostra vida, de manera que pugueu tornar a la societat amb el vostre coneixement tot el que pugueu. No? Però en aquest acte és un moment per a l'alegria, per a la felicitat, i per això hem de recobrar l'optimisme, perquè estic en tota seguretat sers humans com vosaltres són sers humans que evolucionen i que allanen el camí fins a nivells de benestar desitjats. I en aquest camí us desitge els majors èxits. Moltes gràcies. Senyores, senyors, per les nostres aules han passat milers d'estudiants en aquests més de 40 anys d'existència. Entre ells podem trobar homes i dones que han jugat un paper molt destacat en la vida del nostre entorn social i econòmic. Avui tenim l'honor de comptar amb un d'aquests professionals com a padrí de la promoció 2014. A continuació, quisiera presentar-les al padrino d'aquesta promoció, el senyor don Carlos Bertomeu Martínez. Intentaré darles un brevísimo esbozo de su currículum profesional. Es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Valencia. Realizó el máster en Administración de Empresas en el Instituto de Empresa de Madrid, logrando el número uno de su promoción con calificación de cum laude. Ha realizado cursos de especialización como el International Program for Lawyers de la Harvard Law School o el programa Capital Markets Ceremony de la Universidad de Oxford. Al completar sus estudios, comenzó a trabajar en el Instituto de Empresa de Madrid participando como consultor externo del área financiera estratégica. Ha sido profesor del área financiera, impartiendo además cursos y conferencias para otras instituciones. En 1990 asume el cargo de director adjunto del programa Executive MBA en el Instituto de Empresa y posteriormente es nombrado director de los programas MBA e International MBA. En 1994 se incorpora a Nefinsa, corporación industrial y financiera presente en sectores como transporte y materiales de construcción, para hacerse cargo de la Dirección de Inversiones y Desarrollo Estratégico. Es fundador y presidente de Air Nostrum, empresa líder de aviación regional en España y tercera en el ranking europeo con 1.500 trabajadores, 400 millones de euros de facturación y más de 3,7 millones de pasajeros anuales. Bertomeu es miembro del Consejo de Air Nostrum, de la Asociación de Compañías Españolas de Transporte Aéreo, de Exceltur y varias sociedades financieras y de cartera. También es vicepresidente de la European Regional Airline Association. Bien, ante la elocuencia de estos datos, permítanme sugerirles que consideren a su padrino como un modelo a seguir y de lo que un exalumno de nuestra facultad puede alcanzar profesionalmente con su esfuerzo y tesón. Para finalizar, dado que en la época en la que el señor Bertomeu se graduó no contábamos con actos de este tipo, el decano de la Facultad de Economía impondrá la beca de graduado de modo honorífico al licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Valencia, el señor Carlos Bertomeu Martínez. Autoridades académicas y públicas, egresados,
orgullosos familiares, señoras y señores, buenas tardes. Y como ven, esto se lleva peor con la edad, pero básicamente es un gran honor, de verdad, es un increíble honor estar aquí. Es un increíble honor por varias cosas. La primera, porque alguien haya tenido a bien creerme merecedor de ser padrino de una promoción de esta que es mi facultad. Aún no me explico cómo han pasado los años tan rápido, pero en mi valoración relativa, hace muy poco que estaba como vosotros y me acuerdo en mi último año que estábamos discutiendo una serie de gente para buscar el que iba a ser el padrino de nuestra promoción. Y ahora ser yo padrino, de verdad que me llena de orgullo, seguramente es inmerecido. No sé si con lo que se ha dicho alguien piensa que puedo ser modelo un trocito de mí para vosotros, pero insisto que no puedo evitar estar muy orgulloso. Segunda reflexión, deciros que el papel que en forma de diploma vais a recibir hoy, de verdad, no sé si sois conscientes y si vais a saber apreciarlo enseguida, es uno de los papeles, uno de los documentos más importantes que vais a recibir en vuestra vida. Uno a lo largo de su vida recibe muchos documentos que son muy significativos. Pero supongo que a estas alturas todos podemos hablar de que, ¿sabéis aquello que decía Serrat de que hay que distinguir valor y precio? Y tenéis claro el concepto del coste de oportunidad. Bueno, pues vosotros mejor que nadie sabéis que el coste de oportunidad de lo que vais a recibir hoy en forma de título es altísimo. Y es altísimo de verdad. Todos habéis tenido cientos de veces en los años que habéis estado estudiando a decenas de amigos y amigas que os llamaban en una época en la que uno sabe divertirse como casi no se repite después y que os decían, vente de fiesta, vente a tomar copas y tú, con dolor de alma, te quedabas estudiando. Todos habéis tenido amigos que decidieron no hacer esto y que se pusieron a trabajar. Desde hace años sois personas plenamente productivas que podríais haber estado trabajando y ganando dinero en una época de la vida en la que el dinero, acordaros del valor relativo de las cosas, una época de la vida en la que el dinero es con un poquito muy diferencial y muy importante. Y vosotros no ganabais dinero e invertíais en formaros. Todos estos costes de oportunidad que lleva puesto lo que vais a recibir hoy hace que sean uno de los papeles más importantes de la vida porque es el papel que os da la caña de pescar. Luego uno recibe papeles importantes. El día que acaba de pagar la hipoteca, pues recibe un papel importante. Pero la hipoteca, pues según lo bien que te ha ido la vida, pues es una casa más buena o más mala que has acabado de pagar y es un pescado. Es un pescado que normalmente consigues con la caña. El papel que recibís hoy es la caña de pescar. Por eso es un papel absolutamente valioso. Y cuando os decía lo de distinguir valor y precio de Serrat, aquello de que el vaso de agua pues puede tener el mismo precio, pero si estás en el desierto tiene un valor relativo mucho más alto que si estás al lado de un río de agua dulce. En este caso, el precio refleja también el valor. O sea, es un enorme coste de oportunidad para vosotros, implica un esfuerzo que habéis hecho como nadie brutal, pero implica esfuerzo de muchísima más gente. Mirad, yo ahora soy padre, vosotros la mayoría de los egresados aún no, y cuando tú luego trabajas, cuando vosotros os dediquéis a algo para lo que habéis estudiado, alguien te ha enseñado. No paras de aprender, pero alguien te ha enseñado a lo que trabajas. Cuando uno se hace padre, no le ha enseñado nadie, y no le ha enseñado nadie, y es el oficio al que tienes que dedicar en un mundo que no te ha enseñado nadie y que el output, el hijito o la hijita, resulta que es lo que descubres en ese momento que más importa en tu vida. Pensar en vuestros padres. Y sigo hablando del coste relativo que lleva el papel que vais a recibir. Vuestros padres, la mayoría aquí presentes, nadie les enseñó a ser padres, os tuvieron, erais lo más valioso del mundo para ellos y no sabían el oficio, pero tenían claro algo, que es que os tienen que dar una buena caña de pescar. Pues este es un momento en el que lleva, es un papel que lleva mucho esfuerzo de ellos. Mucho esfuerzo de ellos porque
pagan tasas, os daban clase de pequeñitos de cosa que del todo no estaban convencidos y dejando de salir con padres amigos en edades en las que tal, han estado toda la vida intentando motivaros y cuando no reñiros para que no salierais y tal, y de pronto hoy ven que, sin saber el oficio, una de las principales cosas que tenían que lograr, que era dotaros de una buena caña de pescar, con la que espero que vengan muy buenos pescados en el futuro, ha concluido y lo han hecho bien. Tienen hijos que son graduados por una de las mejores universidades públicas de España y del mundo, como se acaba de decir. Lleváis puesta una buena caña de pescar y además la caña de pescar es buena porque hay mucha gente y mucho ranking internacional que lo dice. Y hablando del precio de las cosas, os he hablado de vuestro esfuerzo y del coste de oportunidad de vuestro esfuerzo, os he hablado del esfuerzo de vuestros padres sin conocer el oficio y de la enorme satisfacción que tienen que tener hoy porque han acabado dándoos la caña, pero hay más esfuerzos puestos. Incluso al profesor que le teníais manía y seguís pensando que se la merecía, incluso el profesor que empezasteis teniéndole manía y que luego os disteis cuenta que era buena gente, y con la perspectiva que os darán los años que hoy no sabéis apreciar de el enorme esfuerzo que han hecho por enseñaros cosas, ahí está el esfuerzo de todo, de toda una universidad, de toda una facultad, para que vosotros acabéis hoy como estáis acabando. Por tanto, hay esfuerzo vuestro con un enorme coste de oportunidad, esfuerzo de vuestras familias, esfuerzo de vuestros profesores, y no olvidéis, sois ahora ya egresados de una universidad pública, como lo fui yo. Una universidad pública que lleva el esfuerzo colectivo de todos los españoles. En una cosa que, como ya se ha dicho antes y que comparto plenamente, es, creo, la diferencial mejor inversión que una sociedad puede hacer de forma colectiva para dar acceso, sin distinguir a quien tiene más posibles de quien no los tiene, a la educación, a aquellos que están dispuestos a hacer el esfuerzo y que se lo merecen. Ese esfuerzo es altísimo. El que hace la sociedad para que vosotros seáis lo que sois hoy es altísimo. Y yo creo que, sin enrollarme más, habéis pillado lo que es la idea principal. Desde mi punto de vista, y quiero que os recreéis siendo conscientes, estáis recibiendo uno de los papeles en forma de título más importantes que vais a recibir en vuestra vida. Y además de que el valor relativo es altísimo, lleva un coste asociado de al menos cuatro estamentos que os deben de ser muy relevantes, vosotros mismos, vuestras familias, la comunidad académica a la que habéis pertenecido y toda la sociedad, que hacen que sea altísimamente valioso. Una vez dicho esto, poco más. Yo creo que hace frío fuera, como ya se ha dicho, estáis saliendo en años en el que la economía no está boyante, pero estáis mejor preparados que otros, estáis mejor preparados que la media, el esfuerzo siempre paga, hay que estar en el sitio adecuado y en el momento adecuado, y una de las cosas que habéis aprendido, aunque no os lo creáis, es a buscar la suerte, a buscar el sitio adecuado y en el momento adecuado. Quien no tiene la preparación ya le puede pasar por delante que no la ve, pero de verdad que no tengáis miedo a lo que decía, a lo que se decía ahora mismo. De verdad que el tablero vuestro no es España, no es Valencia, el tablero es el mundo. El tablero es el mundo, yo creo que eso lo tenéis claro, y uno tiene que ir a buscar el trabajo sabiendo que tiene una buena caña de pescar. Y si ahora el río está más lejos, pues os vais fuera. Os vais fuera, os formáis, seguramente aprenderéis. Con lo que tenéis ahora puesto, habéis aprendido a aprender, y aprender a aprender es importantísimo. No es importante entender todo, es importante saber que puedes entender cualquier cosa. Y formaros, ganar dinero, coger nuevas ideas, aquellos que os tengáis que ir muy lejos, y luego volver porque, como se decía, torneo que así os necesiten. Enhorabuena a todos y muchas gracias. Moltes gràcies, Carlos. Moltes gràcies, Carlos Bertomeu, per les teues paraules. Com a padrí d'aquesta promoció,
A continuació, es lliuraran els diplomes als estudiants i les estudiantes que participen en aquesta cerimònia. Llicenciats i llicenciades en Administració i Direcció d'Empreses. Daniel Adame Vilar, Lídia Adrián Vicent, Àngela Agulló Soler, Scott David Aibar Robertson, Carlos Alarcón Barceló, Patricia Albiach Cánovas, Guillem Albort Vila, Paula Alegre González, Carlos Alemany Briz, Marta Almeric Lozano, Elías Amor Montiel, Miriam Andrés Sanz, Carla Arenes Cuevas, Esther Arnosi Campos, Celia Barato González, Juan José Belenguer Bermejo, Carlos Bello Sebastià i Yaiza Belvis Bas. Jennifer Benavent Astillero, Laura Calderón Bofías, Rafa Benavent Ferri, María Teresa Benavent Llopis, Juan Ángel Benavent Murciano, Francisco Biendicho Martínez, Marta Blasco Espí, Sheila Blasco Martínez, Antonio Blasco Sánchez, Juan Bois Montesinos, Miguel Bori Hidalgo, Felipe Cañete Arnedo, Marta Cantó Gilabert, María Carrascosa Cremades, Juan José Claver García, Alicia Correa Cervera, Vicente Cremades do Rosario, Ágata Criado Zaragoza y Laura Dasí de la Cámara. Javier Díaz González, Germán Díaz Martínez, María Domènech Sarria, Francisco Javier Duart Piles, Miguel Ecuaga Guijarro, Antonio Escoto Ferrairó, María José Escribuela Marcos, Fernando Escribá García, Mireia Escribá Mora, Sara Galarza Martínez, Alberto Fernández Biendicho, Rebeca Fernández Hernández, Ana Cecilia Fernández Lobato, José María Ferrandis Llopis, Alexandre Ferrando Pau, Gemma Fuster Pallarés, Esther Gallard Bochons, Adrián Galve Badía y Sergio García Asensi. Noelia García Escudero, Begoña García Mújica, Nefertari García Torralba,
Paula Gil Fernández, José María Gil Jiménez, Beatriz Gil Romero, José Gilabert Sellens, Paula Georgina Jiménez Quiles, Paula González Gombao, Lorena González Gómez, María Asunción Hernández Talón, David Herbás Puig, Patricia Ibáñez García, María Iranzo Enguídanos, Sandra Yaxtaite, Rafael Jarrín Moreno, Abel Jiménez Castillo, María Jover Grau y Federico Juliá Barea. Jano Just Segarra, Jorge La Torre Silvestre, Gregorio Lázaro Ruiz, Marlene Yaosa Fructuoso, José Francisco López Ciudad, Eloy López Martínez, Alicia Lucas Ramiro, Guillermo Luna López, David Madrigal Flecha, Anaid Margarián Mejanián, Sofía Margarián Mejanián, Rubén Marquina Marc, Iris Martínez Burgos, Ana Pilar Martínez Castellar, Aida Martínez López, Rubén Esteban Martínez Sevilla, María José Mateu Muñoz, Juan Mengod Jarque y Andrea Joana Mijalache. Miguel Miñana Torres, Andreu Mir Alemany, Valentina Molina Núñez, Natalia Montblanch Benavent, Patricia Belén Montserrat García, Marianela Cecibel Morales Guzmán, José María Moreno de la Fuente, Laura Moreno Martínez, Silvia Moya Bayo, José Julián Murcia Fernández, Alberto Navarro Buendía, Lucía Nolasco Miñana, Mario Ocaña Uzquiano, Krasimira Onyanova Dimitrova, Alba Olaso Brotons, Nuria Olmos Mateo, Ana Paola Olmos Saldías, Montserrat Ortega Gutiérrez y Carlos Ortega Tejero. Andrea Ortiz Nevado, Estela Ortolá Alfonso, Judith Osuna Sala, María José Pardo Balaguer, Beatriz Penades Avellán, Jessica Pérez Melchor, Rocío Pérez Sauquillo Cano Coloma, Fernando Petit Grau, Mario Pinazo Rodrigo, Inna Platillenco, Javier Planeis Carrizosa, Alina Popescu, Cristina Puchades Ramos, María Puig Ibars, Silvana Noemi Quiroz Franco, Vanessa Ramos Ares, Carolina Requeni Guillem, Verónica Rodríguez Ferrer y Damaris Wilma Rodríguez González.
escuchar un poquito las preguntas para llamar. Foto. Bárbara Rodríguez Ramón. Carla Romero Carrilero. Juan Andrés Rubio Nogues. Carlos Ruiz Gómez. Isabel Ruiz Ortiz. María Sabaté Guerrero. Ana María Sáez Sáez. Raúl Sáez Utiel. Celina Salgado Cervera. Enrique Salvador Compain. Alena Samsonova. David Sánchez López. Alex Sánchez Pérez. Carlas Sánchez Martí. Carlos Santamaría Escolano y Olga Sebastián Garrido. Laura Villanueva Murciano. Ana Segura Cardona. Melissa Simón Pérez. Gema Soriano Máñez. Alois Studer Bastardo. Pamela Tamarit Llorens. Ángela Toledo Moreno. Alicia Tomás López de Medrano Villar. Tania Torres Herades. Josef Osei Tufor Sarfo. Paloma Utrillas Vivas. Silvia Valero Ibáñez. Indira Vallet Vallet. José Miguel Vera Muñoz. Rafael Vilarrasa Pilato. Marta Villada González. Y Razván Blaikú. Han cursat el programa de doble titulació en Administració i Direcció d'Empreses, graduat europeu en Direcció d'Empreses, Cristina Consuelo Blanch Mortes, Carla Cordero Roten, Alejandro del Olmo Zurriaga, Àlex Doldán Timor, Josep Antoni Franco Peña, Almudena García Nieto, Fernando Navío Potenciano, Alexander Parra Zoneville, Matthew John Thorpe La Huerta, Yasmina Sabat Six y Sergio Álvarez Osorio. Llicenciats i llicenciades en Economia. Maria Isabel Alarcón Caravaca. Eric Albiñana Furió. Joaquín Alegre Berchi. Noemi Alfonso San Francisco. Carlos Altava Plaja. Sandra Andreu Gracia. Ángela Andújar Pedrón. Carlos Añón Romeu. Sergio Aragó Codina. Vicente Aranda Duarte. Pilar Ausina Herrera. Paula Aviñó Isern. Irene Beltrán de Paco. María Rosario Berenguer Fita. María Vescos Cuevas. Mario David Bolaños Moreno. Esther Borrull Sánchez.
Óscar Carbonell Colomer i Núria Cervera Peris. Jessica Chaparro Sánchez, Larisa Cimpeán, Margarita Colomer Escandell, Alberto Corredor Navalón, Rogerio Cruz Gómez, Olga del Valle Mateu, Fernando Domene Benito, Jesús Embuena Armendáriz, Carol Escudero Garrigues, Priscila Espinosa Adámez, Andrea Iría Falcó Tortosa, Carla Fernández Almirante, Manuel Garay Usac, Cayetano García Ramírez, Paula García Revert, Sandra Garijo Garijo, Amparo Garrido Escribá, Víctor Gil Ayora y Julia Gil Coy. Araceli Jiménez Navarrete, Carles Jimeno Beta, Leticia González Lloria, Ángela Gosp Seguí, María Victoria Granero Amoraga, Elia Carmen Grau Brines, Pablo Guardiola Albí, Alex Rafael Guerrero Rivas, Ricardo Guillén Fort, Silvia Herraiz Soler, Cristian Herrera Quiles, Jorge Hervás Denalda, Juecen Juan, Joaquín Jiménez Ariza, Philip Lackmund, Inmaculada La Torre Silvestre, Elena Longares Alcalá, Germán Millán López Almuzara y Arancha Lucas Mares. Sonia Macías Ferrer, María Amparo Martínez Bayo, Neus Martínez Lluc, Isabel Mónica Martínez López, David Martínez Raya, Silvia Teresa Micha Che, Aida Miñana Prats, Ángel Monpó Suc, Óscar Monervis Belda, Laura Monsein Cambronero, José Montoya Sebastián, Verónica Mora, Nicolás Andrés Moreno, Laura Moreno Anaya, Joan Noguera Mut, Erika Oliver Caldes, María Onieva Montalbán, Julia Palau Alagarda y José Palop Martínez. Amparo Panblanco Paredes, Miriam Pérez Anduix, Alba Pérez Calatayud, Neus Planeis Atsuara, Natalia Plaza Moltó, Ainhoa Ponce Lanzuela, María del Mar Pons Valverde, Andrada Joana Popescu, Pablo Poveda Gozálvez, Joan Prieto Climent, Francisco Javier Quiles Pons, Rubén Ramírez, Rebeca Robles Félix,
Amadeo Rodrigo Fernández, Carla Rodrigo Juliá, Borja Rodríguez Estrada, María Roig Porta i Josep Romero Cano. Josep Sabater Piles, Núria Salazar Broseta, Estefanía Salvador Sauquillo, Iván Sánchez Catalán, Iván Sánchez Lanzuela, Joan Sanchís y Muñoz, María Antonia Santa María Orobal, Carmen Sebastià Morant, Marta Serna Jimeno, Jamila Cersar, José Simó Vila, Añés Tomás Martínez, Diego Torres Guaita, Alexander Miaela Banatoru, Ismael Vargas Soler, Víctor Vicent Villalba, Ana Vidal Benlloc, Guillermo Villena Valls y María Villodre Laserna. Diplomats i diplomades en Ciències Empresarials. Àngel Batlés Sendra, Flavius Cosmin Giorgina, Sara Diago Gonzalvo, Joseba García González, Leandro Emmanuel Giovannini Martínez, Cristina Gómez San José, María Victoria Jiménez Garriga, Naid Couchá Marí, José Manuel Luján Gutiérrez, Carolina Pérez Casp y Mireia Puchol Morte. Como bien saben, recientemente se implantó un nuevo sistema universitario europeo. Es el sistema de grados y posgrados. En este marco, la Facultad de Economía ya tiene su primera promoción de estudiantes graduados que han realizado completamente sus estudios bajo este sistema desde el primer al último curso. Graduats y graduades en Administración y Dirección de Empresas. Cristina García Domènech, Juan Abad Chacón, Pablo Aguilar Álvarez, Belén Alabau Segarra, Gemma Albort Morán, Patricia Elizabeth Alcalá Palacios, Zaira Alegre Martínez, Adrián Alemany Alemany, Álvaro Alfonso Jiménez, José Albado Hernández, Esther Álvarez Peñarrubia, Sheila Amorós Fuentes, Sara Amorós Garrido, Isabel Añó Mut, Borja Araque Jiménez, Blanca Arnau Colomer, Paula Arnau Lledó, Sara Atienza Rovira y Javier Avendaño Ejido. María Amparo Aviñó Millá, Vicente Babiloni Pérez, Eloísa Bailo Torres, Sergio Balada Saurí, Raquel Ballester Aparicio, Jesús Ballester Pla, Esther Ballesteros Melero, Belén Barquero Miró, Juan Ramón Bellot Granero, Marta Benlloc Bondía, Cristina Blasco Carreras, Enrique Blat
Yabata, María José Bo Sansaloni, Salvador Brocal Giner, Ana Mar Bueno Cardona, Daniel Buigues Cholvi, José Ramón Calvo Ripoll, Alba Campos Herraiz y Carmen Campos Ulmer. Carmen María Candel Esteve, Lídia Carbonell Català, Carmen Carrión Bernabéu, Damián Castelló Beiber, Brenda Catalán Alapont, Encarna Cervera Nicasio, Chiangda Cheng, Paula Ciscar Soriano, Aitor Ciscar Vieco, Salvador Cogollos Chordá, Alicia Collado Crescencio, Alba María Corella Madrigal, Cristian Corro Alvarado, María Crespo Calabuch, Esther Crespo Martínez, Sara Criado Valero, Peter C. Cobas, Javier Cuervas María y Enrique Daríez Monzó. Lucía de la Natividad Palomares, Marta Delgado Romero, María Domingo Juan, Carolina Escribano Asensi, Verónica Espinosa Moreno, Carlos Espuch Trimiño, Joan Josep Falcó Aguado, Javier Faust Damià, Tania Felipe Miguel, Lorena Fenollosa Izquierdo, Cristina Forner García, María del Carmen Frasquet Aguado, Andrea Galán Pérez, Laura Garcés García, Carla García Cerdá, Aina García Felici, Mateo García García, Raúl García García, Ángela García Jiménez. Arantxa García Segura, María Belén Garrido Ita, Gema Natividad Gei Mbela, Laura Jiménez Humbert, Beatriz Giner Gutiérrez, Álvaro Gisbert Cañas, Antonia Gocheva Genovska, Elena Gómez Aspas, Ariana Carolina Gómez Fabregat, Zuleika González Starlik, Raquel González Sánchez, Verónica González Sanz, Ana Grau Lizcano, Rafael Guerrero Zanón, Alba Guijarro Ballesteros, Jennifer Herranz, María Hurtado Cuenca, Carla Jardón Frasquet y Alejandro Jurado Delgado. Eric Jurado Galindo, Alina Koupliakova, Alba León Vilaplana, María del Carmen López Jiménez, Eva López Talens, Silvia Lozano González, Adrián Maceda Herrero, Raquel Maíquez Peiró, Adrián Maizonada Benigno, Javier Malonda Buigues, Andrea Manso González, María Amparo Marí Tasinari, Arancha Marín Martínez, Yara Baraí Mancheño, Juan Manuel Martín Cardo,
Raquel Martínez Camacho, Noelia Martínez García, Lucía Martínez García de la Cuadra y María Paloma Martínez López. Mari Carmen Martínez Martínez, María Cristina Martínez Martínez, Héctor Martorey Navarro, Alba Martorey Real, Esther Masià Tortosa, María Meseguer Vendrell, Sara Millán Zafra, Miaela Simona Moisé, Lamia Mokhtari, Carolina Molina Martínez, María Amparo Monleón Catalán, Marta Monsalvez Núñez, Alfredo Montalt García, Fernando Montoliu Belenguer, Bárbara Montoro Dasí, Andrea Moreno Soriano, Ailín Belén Mozo Meder, Francisco de Asís Muñoz Bolinches y Jennifer Muñoz Martínez. Damía Navarro Pérez, María Navarro Piqueres, Guadalupe Olagüe Payá, Trinidad Padilla Rodríguez, Marta Palazuelos Martín, Andrea Palomares Galeana, Ainhoa Palomo Andreu, Pau Pellicer Cots, Naira Perdigón Mateo, Francisco Pérez Navarro, Sandra Pérez Romero, Andrés Picazo Llorens, Iván Planes Soler, Sandra Polo Albir, Marian Alexandru Pospescu, Diego Quesada Guijarro, Ana Marcela Quintana Varela, Alejandro Ramón Sáez y Marta Rives Pastor. Sandra Ribelles Navarro, Paula Rodríguez Alías, Sandra Rodríguez García, Adrián Rodríguez Olmeda, Luis Romaguera Salort, Lidia Roselló Micó, Pablo Rovira Herraiz, Sara Samper Ballester, Carolina San Lorenzo Gómez, Juan Luis Sánchez Garcera, Isaac San Demetrio Arbona, Verónica Sevilla Bastante, Francisco Javier Simó Costa, Vicente Soria Merín, Sofía Tarín Mengual, Gabriel Toribio Vicente, Víctor Tormo Rodríguez, Omar Triviño Bizuete y Nuria Trujillo Roldán. Alberto Tur Catalá, Maite Uclés Alegre, Miguel Valero López, Miriam Vallés Catalina, Pablo Valls Martínez, Álvaro Vázquez Broseta, Sandra Viviana Velasco Bejarano, Svetoslava Benilonava Nicolava, Alejandro Ventura Pérez, Francisco de Borja Vera Cuartiella, Francisco José Verdet Artés.
Sònia Verduig Balabasquer, Adriana Pilar Vicente Blasco, Daniel Vicente García, Silvia Vigara Almenar, Elena Vilaplana Cascant, Beatriz Villar Gómez, María Elena Villegas Escribá, María Isabel Vizcaíno Hernández, Inmaculada Vizcaíno Merino y Laura Zaragoza Gallego. Graduats i graduades en Economia. Óscar Almarza Rodríguez, Adriana Alventosa Baños, Adrián Anaya García, José Francisco Andreu Ibáñez, Paloma Aymerich Bordonau, Marta Barceló Peiró, Cristina Becerra Rodríguez, Carla Bejarano Gómez, Rubén Darío Beiber Altur, Ángela Botella Pla, Alejandro Buades García, María Teresa Caballer Martínez, Tamara Cano Torres, Eva Casas Horcajada, Teresa Cifre Blasco, Edgar Compain Fallos, Marina Conesa Martínez, Mónica Irlanda Corro Paredes y Vanessa Cortelles Salinas. Joshua de la Orden Galindo, Querubín Starlik Sentamans, Marina Fernández, Cristina Fuertes Ross, Carlos García Altur, Arancha García Teruel, Saúl Garrido Martínez, María Giner Ronda, Marina Gironés Pascual, Estefanía Giulietti Ríos, Lucía Ana González Juste, Adrián Gregorio Rosa, Miguel Guzmán Peralta, Antonio Aro Bañón, Irene Inarejos Alborc, Lorena Lechuga Cuesta, Pío Lledó Pastor, Rebeca Llopis Soler y Javier López López. Carolina Lozano Juan, Alba Majuelos Gorrea, Alejandro Martínez Bonafont, Irene Martínez Fonte, Yolanda Martínez González, Ana Martínez Guaita, Joan Mascarell Alemán, Josep Matías Richard, Paula Micó Cuenca, Silvia Moyá Martínez, Carlos Monteagudo Clavijo, Esperanza Muñoz Paredes, Josep Miquel Navarro Ortiz, María Isabel Ortiz Ortiz, Mireia Pastor Lorente, Joan Picó Vidal, Alberto Pradas Ramón, Juan Viprats Palmer y Marta Reig Pascual. José Luis Requena Molina, Raquel Ruiz Andreu, Alba Ruiz Sánchez, Paula Safont Marco, Mireia Saiz Martínez, Beatriz San Juan Vicioso, Eric Sanz Vidal, Irene Saura Yeo, Alejandro Simeón Rubio, Alba Soler Clausell, Mariola Soriano Ferri, Rebeca Estín, Laura
Triviño Martín, Víctor Luis Vigara Almenar y Santiago Vilaplana Tomás. Graduats i graduades en turisme. Sara Alfaro Navarro, Francisco Aliaga Andrés, Alba Balbastre Vilata, Sara Ballester Molins, Raquel Barbero Raga, Olga Isabel Betí Sánchez, Paula Cabo Guzmán, Margarita Calatayud González, María del Mar Campos Marí, Iván Canals Arranz, Beatriz Catalá Molina, Ana Isabel Cervera Cañigueral, Rebeca Costa Vidal, Nerea Cuiqui Ricardi, Ana Dai, Dave De Bruin, Laura Díaz Chicote, María del Pilar Esono Ellenga y Sandra Milena Esplugues Balaguer. Elena Joyce Ceasey, María Teresa Ferrer Alba, Adriana Fogués Bonet, Ángela Galán Dorado, María de los Desamparados Gallard Valiente, Gemma Garcés Saiz, Alba García García, María Isabel Garrido Gómez, Xtrich Guzcayán, Alicia Gil Martín, Paula Gómez Trujillo, Valentina Hernández Vicheva, Airam Hernández Rodríguez, Marta Gabriela Hidalgo Álvarez, Claudia Íñigo Polo, Sara Jarque Vidal, Borja Adrián Jiménez Merín, Inga Catastrián y Eduardo Emilio Lázaro Lechuga. Aida López Castilla, Eva López del Campo, Sara López León, Nuria López Margais, María López Quilis, Eduardo Lucio Cuñat, Masiá Marqués Lila, Beatriz Martínez Díaz, Marta Martínez Gómez, Arancha Medina Merchán, Lourdes Mercado Paredes, Ricardo José Montero Llansol, María Ángeles Montesinos Sánchez, Ros Moreno Martos, Marta Muñoz Teruel, María Murias Ibarra, Silvia Navarro Barea, Ania Michik y Jonathan Ordiñana Moscardó. Nieves Reina Díaz Crespo, Mónica Ortega Juli, Raquel Payota Fito, Marta Peñuela Bretones, Rumiana Peteva Georgieva, Paula Piquer Tormo, Mario Fernando Pozo Hoyos, Nuria Rech Gascón, Marta Ribes Fornés, Andrea Rico Verdejo, Leticia Saiz Martínez, Ignacio Sánchez Amaya y Tamara Sánchez García.
Atenea Sánchez Guerrero, Aurora Sánchez Illana, María Victoria Sánchez Marc, Josep Lluís Sánchez Marqués, Marta Cerver Bertomeu, José Manuel Sevilla González, Sandra Sorrentino Ferrer, Sandra Estacauscaité, Sara Tejedor Alcañiz, Francisco José Triguero Tarazona, Paula Bento Alonso, Miguel José Vilar Muñoz y Raúl Yuste. Graduats i graduades en Finances i Comptabilitat. Elba Saray Álvarez Colom, Núria Arjona Dací, Sandra Ballesteros Ramírez, Miguel Belenguer Brull, Marta Brazález San José, Alfonso Carmona González, Noelia Carrión Lara, Javier Clavijo Valero, Laura Cruz Sánchez, Onofre Cubéis Lagullón, Ermelinda Somo Esono Nfono, Rubén Estrella Morera, Amelia Fernández Jombart, Adrián Fernández Navarro, Juan Ramón Fernández Pomer, Pablo Flores Martínez, Ángel Enrique Gallard Calvo, Bene García Payás y María José Giner Pastor. Iciar Ontangas Barrera, Jordi Machancoses Tarín, Isabel Manguire Obiang, Gema Martín Crespo, Purificación Martínez González, Jordi Martínez Sabater, Andrea Martínez Tarcons, Domingo Mascarell Frígols, María Asunción Mateu Soria, Laura Caterín Miranda Morocho, Eduardo Miranda Rivera, Carlos Moncho Capllure, Elena Montserrat Tolos, Jessica Montagud Climent, Lorena Monteagudo Perales, Daniel Morcillo Talens, Larisalina Nedelea, Santos Benjamín Nse Nkongo y Lucas Palasi Moncunill. Marc Pallarés García, Noelia Pérez Escribano, César Pinazo López, Aida Pino Sendra, Luis Miguel Rodríguez Calero, Lorena Rodríguez del Saz, José Ronda Zorzo, Cristina Ruiz Pallarés, Aida Sanchís Zarzo, Caterina Sabatova, David Tarín Buendía, Esther Vilanova Lledó y Vicente Zaragoza Domínguez. Graduats i graduades en International Business. Enrique Tatay Herrero, Juan Alegre Ferrerons, Ángela Amo Pla, Cristina Andrés Sánchez, Paula Blasco García, Tomás Carbonell Hernaiz, Laura Carrasco Lafuente, Pablo Cervera Belmar, Andrea Collado Calvo, Alexandra Comán Fotic, Víctor Yukik Yukik, Diana Fernández Medina, Francisco Fita Ríos, Carlos Folques García, Lorena Garcés Alarcón, Raúl García Llopis,
Carlos Girones Navarro, Natalia Gómez Gallego y María Victoria González Abril. Javier González Carreño, Paula González Domínguez, Juan Carlos González Perelló, Marta Guillot Íñiguez, María del Mar Hernández Romero, Ana Hodkinson, Jacobo Hoffman Beiber, Leticia Inda Domínguez, Tamar Goldstersen, Mireya Lafuente Peris, Pilar Lagullón Aldudo, Víctor Jean Sanz, Francisco Llopis Chía, Elena Llorens Blasco, Alejandra Magdalena Pérez, David Martín Cantón, Javier Martínez García, Joan Martínez Lledó y Alexander Martínez Sánchez. Ignacio Miñana Roser, Ana Monzón Escolano, Soraya Moreno García, Carolina Navarro Serra, Ana Ordóñez Rueda, Alejandra Ortiz Arenas, Claudia Ortiz García, Víctor Osorio Muñoz, David Parreño Ruiz, Alejandra Pérez Marí, Brianda Eugenia Pérez Portalés, Ana Teresa Pérez Vera y Jorge Preciado Garcés. Adolfo Ramírez Albalete, Fabián Rodríguez Santos, Beatriz Sanahuga Pérez, Veridiano Sánchez Parreño, Laura Setién Valero, Josué Simón Penalba, Elena Soler Ruiz, Francisco Tamarit Amorós, Sara Torregrosa Cerdá, Jorge Torres Cuya, Paula Vargas Santa Tecla, Antonio Vitón Castillo y Sandra Zambrana Bueno. International Master in Business Administration. Dirigeix aquest postgrau el professor Enrique Viñé. Adeboye Oladele Olakotukumbu Adeboye Ojo. Margarita María Chala. Kaismer Ahmed Shokduri. Màster en Direcció i Planificació del Turisme. Dirigeix aquest postgrau el professor Gregorio García. Tianmo Chen, Maria del Rocío García Calabuch i Yijiao Ma.
màster en desenvolupament, institucions i integració econòmica. Dirigeix aquest postgrau la professora Concepción Betrán. Melissa Ávila Torres, Éter Burduli i Zichao Mao. Màster en Direcció d'Empreses. Dirigeixen aquest postgrau els professors Aide Calderón i Juan Francisco Martínez. Olga Cheredova, Alexandre Muñoz de la Cruz i Diana Llanes Ortiz Santos. Màster en Ciències Actuarials i Financeres. Dirigeix aquest postgrau la professora Maripaz Jordà. Joel Fuster Colomar, Javier Pla Porcel, Francisco Reyes Carbonell, Josef Esquali i Sergio Tomás Castelló. Màster en Comptabilitat, Auditoria i Control. Dirigeixen aquest postgrau els professors Reyes Mestre i Miguel Arce. Vanessa Fernández Abad, Carla Gómez Sebastià, Paula Moratalla Rodríguez, Lledó Núñez Beltrán, Laura Serralta Escrivá, Leticia Varela González, Anabel Villarroya Huete, Ye Zou. Màster en Màrqueting i Investigació de Mercats. Dirigeixen aquest postgrau les professores Glòria Berenguer i Maria José Miquel. Virginia Abad Lacomba, Luis Fernando Acevedo Lemus, Núria Alabau Tejada, Marta Badía Crespo, Esperanza Bautista Pérez, Juan Ángel Bolós Adrián, Leila Castelló Quirán, Karen Clavijo Espinós, Beatriz Esteve Valdoví, Alba Feltrer Gómez, Irene Foz Aguilar, Cristín Goxazce, Estefanía Gómez Jurado Yerobi, Bárbara González Morales, Juan Francisco Grijalva Garzón, Miriam Leal Serra y Gwen Lee. Gia Liu, Juan Carlos Lucas Gallego, Inmaculada Martí Sánchez, Antonio Martínez López, Víctor Martínez Molés, Luis Mejías Ramírez, Elena Ortega Pradillas, Javier Pérez Mínguez, María Desamparados Perpiñá Chulbi,
Antonio Marín García, Marlene Rodríguez Blanco, Rocío Royo González, José Ruiz Roch, Vanessa Salvador Briz, Raluca Miaela Blad, Fan Bu, Adelina Yusá Castellar y Lisha Zhang. La Facultad de Economía cuenta con la colaboración de importantes empresas e instituciones que han deseado ser partícipes de este acto, patrocinando los premios a los mejores expedientes académicos de cada una de nuestras titulaciones. Los premios están dotados con 1.000 euros cada uno. La Facultad agradece la colaboración de las siguientes instituciones: Air Nostrum, Banco Santander, Colegio de Economistas de Valencia, Concejalía de Juventud y Deporte del Ayuntamiento de Valencia y Colegio Oficial de Titulares Mercantiles y Empresariales de Valencia. Premi Air Nostrum al millor expedient acadèmic del Grau en Turisme, promoció 2014, per a l'estudiant Beatriz Martínez Díaz. Lliura el premi Carlos Bertomeu, president d'Air Nostrum i padrí de la promoció de la facultat. Air Nostrum es una compañía de capital valenciano que creamos hace casi ya 20 años un grupo de profesionales valencianos y que básicamente nació con vocación de ser la líder en aviación regional en su subsegmento en el sur de Europa. Es un proyecto que después de 20 años ha transportado a más de 65 millones de pasajeros en más de 2 millones de vuelos que estimamos como seguros y de alta calidad. Y es un proyecto que realmente ha salido bien, está muy reconocido internacionalmente, hemos tenido 5 premios internacionales a la mejor compañía regional europea otorgados por la Asociación de Aerolíneas Regionales, hemos sido designada la compañía regional mejor del mundo por la Air Transport World, que es la revista líder mundial en este sector, en un premio que nos dieron en Washington hace 4 años. Es un proyecto que ha salido bien. La vinculación con la Facultad de Valencia ha existido desde siempre, y ha existido desde siempre, yo os diría, 3-4 ámbitos que son muy obvios. El primero es que el que os habla fue licenciado, ya sé que ahora os llamáis egresados, por la Facultad de Económicas, ahora Facultad de Economía de Valencia. Una gran parte de los profesionales que iniciamos el proyecto éramos licenciados por Económicas y por otros títulos en la Universidad de Valencia, y durante estos 20 años, pues, dentro de los más de 4.500 trabajadores que han pasado por Air Nostrum, varios cientos han sido licenciados de distintos grados de la Universidad de Valencia. Además, el que os habla es de los que piensa que los empresarios tenemos una obligación con la universidad. Y permitidme que sea así de rotundo. Al final, la universidad pública es un esfuerzo colectivo de todos los españoles de una envergadura importantísima. Y gracias a ese esfuerzo colectivo, nosotros, empresarios, recibimos sus réditos en forma de capital humano de alta calidad. Y el capital humano que sale de la Facultad de Valencia, de la Universidad de Valencia, es de alta calidad. Y es de alta calidad porque nosotros en esta empresa, como os decía, hemos sido amplios usuarios y porque es una universidad reconocida internacionalmente como una universidad de alto nivel. Nosotros recibimos capital humano de alta calidad por un esfuerzo colectivo que hace la sociedad para que precisamente salga ese output, y tenemos la obligación moral y de todo tipo de retornar una parte de ese rédito. Nosotros cooperamos con la Universidad de Valencia de muchas formas, con la Facultad de Economía de muchas formas, y una de ellas es el motivo del que esté contándoos esto hoy, que es que damos el premio al mejor expediente del grado de turismo. ¿Por qué damos este premio? Pues damos el premio porque el turismo es uno de los principales, y no el principal, negocio de este país. Representa casi el 10% de nuestro PIB
Y si aplicamos el efecto multiplicador al consumo que hacen los turistas, y, estaríamos casi hablando del 20. Es un sector dinámico, de hecho, si es verdad que estamos en la recuperación y ya estamos en la poscrisis, el turismo será uno de los sectores que sin duda tirarán para lograr esa nueva prosperidad económica. Y el turismo es calidad. El turismo es calidad porque nosotros ya no tenemos los turistas que vienen a España porque tenemos buena gastronomía, porque tenemos buenas playas, porque tenemos buen sol. Hay mucha gente que tiene eso. Hemos de ganarnos los turistas todos los días, y para tener turistas hay que ofrecer un producto de calidad. La calidad va unida a la innovación, y por ahí va el deseo de Arnóstum de patrocinar el premio al mejor grado de turismo. Enhorabuena al premiado y buenas tardes. Premi Càtedra Finances Internacionals Banco Santander al millor expedient acadèmic del grau en Administració Direcció d'Empreses Promoció 2014 per a l'estudiant Miaela Simona Moisé. I Premi Càtedra Finances Internacionals Banco Santander al millor expedient acadèmic del màster en Ciències Actuarials i Financeres Promoció 2014 per a l'estudiant Javier Pla Porcel. Lliura els premis en Antonio Valldecabres, director territorial del Banco Santander en la Comunitat Valenciana. En Banco Santander creemos que la mejor forma de apostar por el futuro es invertir en educación. Banco Santander es el primer banco de Europa con más de 100 millones de clientes y la mayor red de oficinas de la banca internacional. Pero lo que nos hace distintos al resto de los bancos del mundo es nuestro compromiso con la universidad. En 1997 tomamos una firme decisión, la de apoyar a la universidad como la mejor forma de mostrar nuestro compromiso con la sociedad y con los países donde estamos presentes. Este compromiso se articula a través de nuestra división global Santander Universidades, un equipo de más de 2.100 personas dedicadas a atender las necesidades de las universidades y los universitarios. En estos 16 años hemos creado una alianza única con más de 1.000 universidades de todo el mundo. Acuerdos a largo plazo que crean estrechos lazos de colaboración entre universidades de los 5 continentes. Gracias a esta alianza con la universidad, se impulsan cada año más de 4.000 proyectos de colaboración en el ámbito académico, científico o tecnológico. Proyectos como las becas Santander Universidades, el mayor programa de becas promovido por una institución privada. Estas becas permiten que estudiantes sin recursos accedan a la universidad, que licenciados continúen sus estudios de posgrado, que los estudiantes tengan su primera experiencia laboral y, sobre todo, estimulan la movilidad internacional de estudiantes y académicos. O iniciativas como Universia, la mayor red de cooperación universitaria iberoamericana. Nuestro compromiso con la universidad es una de las señas de identidad de Banco Santander, porque tenemos la firme convicción de que la mejor inversión que se puede realizar es apoyar a la universidad. Con este esfuerzo, devolvemos a la sociedad una riqueza que es garantía de futuro para todos. Santander Universidades, comprometidos con la universidad. Premi Colegio de Economistas de València al millor expedient acadèmic del grau en Economia, promoció 2014, per a l'estudiant Sílvia Moya Martínez. Lliura el premi en Juan Manuel Pérez Mira, degà del Col·legi d'Economistes de València. Quiero daros la enhorabuena por vuestra graduación. Habéis hecho una excelente elección eligiendo la carrera que os da acceso a ejercer vuestra profesión en el área de la economía, y es un área que os va a generar una enorme cantidad de oportunidades profesionales que estoy seguro que vais a saber aprovechar.
También queremos agradecer a la Facultad de Economía y a la Universidad de Valencia que cuenten permanentemente con el Colegio de Economistas de Valencia y la estrechísima relación que tenemos ambas instituciones, que está siendo absolutamente fructífera para el progreso de la profesión de economista. Con el acto de graduación que hoy tenemos, acaba vuestra etapa de formación universitaria, en donde habéis adquirido toda una serie de herramientas y de conocimientos en el área de la economía y de las finanzas, y vais a iniciar una nueva etapa, que es una etapa de desarrollo profesional. Un desarrollo profesional que vais a poder ejercer por cuenta propia, como emprendedores o ejerciendo la profesión de manera libre, en un despacho profesional, en una empresa privada o en la propia administración pública. En todos esos sitios, el colegio os va a ayudar siempre en vuestro desarrollo profesional y vais a encontrar en el colegio un aliado para esa carrera profesional. En el colegio podéis encontrar comisiones y grupos de trabajo sobre las áreas más importantes de trabajo de nuestra profesión. Por ejemplo, el área del marketing, el área de la economía forense, el área de la auditoría, el área de la fiscalidad o el área de las finanzas. En todas ellas el colegio es muy activo y tratamos de organizar actividades para poner en contacto a nuestros colegiados con las personas más representativas en cada una de esas áreas, de manera que no solamente haya un intercambio de información, sino también haya un contacto profesional que al final es fructífero para todos a corto plazo. La colaboración entre el Colegio de Economistas de Valencia y la Universidad de Valencia es muy antigua y es muy estrecha. Para el colegio, estar cerca de la universidad es absolutamente clave, porque de esa manera tenemos un contacto directo con los estudiantes y con los profesores y con las novedades que se están produciendo en el área de la economía. El colegio quiere estar cerca de la universidad, quiere estar cerca de los estudiantes, y para ello pues estamos organizando todo un conjunto de actividades y de manera conjunta que puedan ser atractivas para los estudiantes, para los profesores y sobre todo que sean útiles para todos los colectivos a la hora de desarrollar sus actividades. Y nada más, desearos muy buena suerte en vuestra etapa profesional que ahora iniciáis, el mejor de los éxitos y recordaros que en el Colegio de Economistas vas a tener siempre un referente y un apoyo permanente. Premi Ajuntament de València al millor expedient acadèmic del Grau International Business Promoció 2014 per a l'estudiant Fabián Rodríguez Santos. Jura el premi en Cristóbal Grau, regidor d'Esport i Joventut de l'Ajuntament de València. Felicidades y enhorabuena, la verdad es que hoy recibís el reconocimiento merecido a un excelente año, a un excelente trabajo, a todo un proyecto y lógicamente desde el Ayuntamiento de Valencia trasladaros nuestra felicitación y enhorabuena. Felicitación y enhorabuena, que quiero hacer extensiva en este caso a la Universidad de Valencia y a la Facultad de Economía por su especial trabajo y colaboración en este caso con el Ayuntamiento de Valencia. Desde el Ayuntamiento somos unos convencidos de la necesaria colaboración institucional y en este caso, lógicamente, desde la Ciudad de Valencia entendemos, ¿no?, que esa colaboración debe ser más especial, si cabe, con su universidad. El Ayuntamiento de Valencia, a través de la Delegación de Juventud, colabora en muchísimos proyectos con la Universidad de Valencia, destacando sobre todo en el Plan de Juventud, en el que conjuntamente con otras instituciones hemos sido capaces de fijar las líneas estratégicas que en materia de juventud nos demanda en estos momentos la sociedad. Temas tan diversos como la cultura, el empleo, el emprendimiento, el ocio, en definitiva, todas aquellas cuestiones que entendemos que hoy preocupan a nuestros jóvenes. Un saludo muy especial a los que hoy
se gradúan en International Business, esa primera promoción que desde hoy ya formáis parte de la historia de la Universidad de Valencia y lógicamente formáis parte de la historia de nuestra ciudad. Para nosotros ha sido un placer poder participar a esa invitación que se nos hizo desde vuestra facultad en colaborar, en este caso, en este nuevo grado. Por lo tanto, desde aquí, mi felicitación y enhorabuena, y especialmente a vosotros que formáis parte de esa primera promoción. Per favor, els estudiants, no s'alceu dels seients, per respecte als companys. Premi Col·legi Oficial de Titulares Mercantiles i Empresariales de València al millor expedient acadèmic del grau en Finances i Comptabilitat, promoció 2014, per a l'estudiant Maria Elena Montserrat Tolos. Lliura el Premi Francisco Valero, degà del Col·legi Oficial de Titulares Mercantiles i Empresariales de València. Nuestro colectivo es el colegio de más antigüedad dentro del aspecto económico y financiero de los colegios económicos existentes en la provincia de Valencia. Nacimos en el año 1903, por lo tanto tenemos una trayectoria de más de 111 años de actividad profesional y nuestro colectivo lo conforman más de 1000 colegiados. El Ayuntamiento de Valencia en el año 2011 nos concedió la medalla de oro de la ciudad por los méritos contraídos en nuestra actividad y desarrollo profesional en estos de más de 100 años de existencia. Somos el primer colectivo que profesionalmente ha desarrollado la asesoría de empresas y somos expertos en tributación, contabilidad, auditoría, concursal y mediación. Los estudios de carácter mercantil y empresarial nacieron en las escuelas de comercio, hoy desaparecidas, y la continuación de nuestros estudios se han desarrollado a través de las facultades de economía en estos momentos. Continuamente se desarrollan cursos de formación y especialización en temas de tributación, concursal, auditoría, contabilidad, con el objetivo de conseguir la formación adecuada de nuestros colegiados al servicio de la sociedad valenciana. Quiero dar la bienvenida a todos los estudiantes que han finalizado sus estudios en la Facultad de Economía y que en el día de hoy se gradúan. A partir de estos momentos comienza lo difícil. Hasta ahora ha sido lo fácil, estudiar. A partir de ahora comienza el desarrollo profesional y nuestro colectivo os puede ayudar y os va a recibir con los brazos abiertos. A continuación, pasem a lliurar els premis extraordinaris de la promoció 2013. Els premis extraordinaris són un reconeixement que otorga el Consell de Govern de la Universitat de València als millors expedients de cada titulació. Es tracta d'un reconeixement honorífic que premia l'excel·lència de la tasca desenvolupada pels millors estudiants al llarg dels seus estudis. El Consell de Govern de la Universitat de València ha pres l'acord següent: concedir premi extraordinari en les titulacions adscrites a la Facultat d'Economia corresponents al curs acadèmic 2012-2013 als titulats següents: Llicenciatura en ADE, Santiago Ramón Botella Vivo, Francisca Díaz Torres, Cristina María Horcajo García, Ángela Parra Salabert, Miguel Pérez Campos, Isabel Soler Llorens, Sonsoles Verdejo García y Javier Vidal Alonso.
individual. Llicenciatura en Economia, Manuel González Abril, Marina Llavador Ancheta i Miguel Mira Juan. Màster en Comptabilitat, Auditoria i Control de Gestió, Rubén Porcuna Enguix i Lluís Porcuna Enguix. Màster en Estratègia d'Empresa, Pong Mai Pam. A continuació, passem a lliurar els Premis Nacionals de fi de carrera del curs 2010-2011. Els Premis Nacionals fi de carrera d'Educació Universitària són un reconeixement que atorga el Ministeri d'Educació, Cultura i Esport als millors expedients nacionals de cada titulació. Enguany, la Facultat d'Economia té l'honor de comptar amb dos d'aquests expedients dintre dels seus titulats recents. Premi Nacional de fi de carrera de la Diplomatura en Ciències Empresarials, Promoció 2011, Francisca Díaz Torres. Premi Nacional de fi de carrera de la Llicenciatura en Economia, Promoció 2011, Jorge Villagrasa Guarch.
Té la paraula el senyor Vicente Aranda Durart, com a representant dels estudiants i les estudiantes de grau. Bona esperada a tots, familiars, amics, companys. Creo que después de todos estos años en la universidad, cuando recordamos nuestro paso por las aulas, hay ciertos momentos que vamos a tener muy presente, ¿no? Como ese primer día de clase, ese día de nervios, de saber quién serán tus compañeros, cómo serán las asignaturas, cómo de buenos serán los profesores. En mi caso fue en el aula 501 y una de las asignaturas fue matemáticas económico-empresariales. Para quien no lo sepa, son unas matemáticas que no tienen nada de números. Después de ese primer día, vuelves a casa y decides hacerte un planning para poder llegar a exámenes, todo preparado, todo estudiado. Van pasando los días y alguien decide hacer una cena de clase. Seguro que alguno de vosotros lo recordaréis más y otros menos. En esa cena de clase es donde conoces algunas aptitudes de todos tus compañeros. Siguen pasando los días y los meses y llegan el periodo de exámenes. Y todo ese planning que habías realizado no lo has cumplido. Entonces empiezan los días intensivos de biblioteca. Para mí estos son momentos que recuerdo con mayor cariño, ya que compartes con tus compañeros parte de tu vida. Y te das cuenta realmente del valor de cada uno de ellos. Uno te explica un tema, el otro un ejercicio, el otro aporta los apuntes, para entre todos superar los exámenes y poder ir de cena de clase, claro. Llega un año que tenemos que volar, que subirnos al avión y poder vivir durante unos meses una experiencia que va a cambiar todas nuestras vidas. Cada uno elige un destino diferente. Inglaterra, Francia, Colombia, Brasil. Haces nuevos amigos, nuevos compañeros, vas a más fiestas, vives mil experiencias. Siempre lejos de tus compañeros, pero a la vez unidos a ellos, porque habéis creado un vínculo que os va a durar toda la vida. Después de todos estos años, hay ciertas personas que han estado hoy a nuestro lado y a las que debemos darle las gracias. En primer lugar, a los profesores, gracias a algunos por aprobarnos y a otros por sorprendernos también. Pero en general, gracias por vuestra paciencia, por formarnos y por compartir con nosotros vuestro conocimiento. Pero aquí hay alguien más hoy, que sois vosotros, los familiares y los amigos. Gracias por confiar en nosotros, por estar a nuestro lado, por apoyarnos. Y también gracias por darnos la posibilidad de estudiar en momentos tan difíciles. Para terminar, me gustaría compartir unas palabras que me dijo un profesor brasileño. Él me dijo: Vicente, en esta vida te pueden robar el coche, te pueden robar la cartera, te pueden quitar todo tu dinero, incluso esta mujer. Pero lo que nunca te van a robar serán tus estudios, tu sabiduría y todo tu conocimiento. Muchas gracias. Rector, decano, compañeros, familiares y amigos, buenas noches. I would like to start by saying thank you all for giving me the opportunity to share some of the great moments I had while enrolled in the International Master of Business Administration program. I feel truly honored to be representing my class. Being here in Valencia for a semester was quite an adventure. Of course, like everything, there were ups and downs, but overall it was a great experience. I have always felt that learning and pushing myself out of my comfort zone is essential for any experience to be fulfilling. That is why Spain will always hold a special place in my heart. Here, I learned to adapt to a completely different style of teaching as well as to work in very culturally diverse groups. From working with the well-structured Norwegians to doing presentations with the Americans or coming up with creative ideas with the Russians to watching football with a Guatemalan and arguing about Spanish teams to trying food from Turkey and discovering that as a matter of fact, I could too
tolerate spicy flavors, to learning that sometimes it's not just the South Americans who are always late, but also the Africans, to finally discovering that the beauty of all of it all lay in the fact that despite the difference and the eating of dinner at 10 p.m. or starting to party at 2 a.m., we are all willing to learn from each other and appreciate and welcome new ideas. All of this taught me not only to be more open-minded, but also to respect and cherish other points of view. Spain, and Valencia in particular, gave me the chance to grow and challenge myself, not only at an academic level, but also on a personal one. And it also opened doors that allowed me to acquire my current position as an international product manager. Now that I have almost completed this journey, I feel very grateful and live here with the greatest of memories, not only of the friends I made, but also of the professors who push us to explore new ideas and expand our knowledge. It is because of all of that and even more that I say thank you. Moltes gràcies per les paraules del senyor Vicente Aranda i la senyora Margarita Chala com a representants dels estudiants de grau i de postgrau, respectivament. Gràcies. La Facultad de Economía quiere agradecer públicamente el apoyo institucional de la Fundación Cañada Blanc por su intensa trayectoria de colaboración con las actividades académicas de la Facultad de Economía y por su apoyo a los estudiantes de la Universidad de Valencia. Es destacable su programa de becas para estancias en la London School of Economics y especialmente loable en estos momentos de crisis su programa de becas para alumnos excelentes de la universidad con problemas económicos. Premi Facultat d'Economia de la Universitat de València per a la trajectòria de col·laboració 2014 a la Fundació Cañada Blanc. Rep el premi Juan López Trigo, president de la Fundació Cañada Blanc. La Fundación Cañada Blanc, en mi opinión, es un exponente claro de lo que puede hacer la cultura del mecenazgo por una sociedad. La Fundación Cañada Blanc es una fundación independiente, orientada a la excelencia y con vocación de continuidad. Es un exponente de la sociedad civil en su más puro concepto. Don Vicente Cañada Blanc es un exportador de frutas, es un emprendedor, se fue en los años 20, creó una compañía de importación y exportación de las primeras de Europa, de importación, de las primeras que se establecieron en del sur de Europa, establecidas en el mercado de Covent Garden, luego ampliado a Liverpool, y fue de los primeros, un pionero, básicamente un pionero, un emprendedor nato. La Universidad de Valencia, la Universidad en general, y la Fundación se tienen que apoyar mutuamente. La Universidad en general española ha tenido muchos inconvenientes para su desarrollo, tiene sus propios problemas, pero la voluntad de excelencia, de superarse a sí misma, ahí está, sin duda ninguna. Con un premio que nosotros damos anualmente a estudiantes excelentes, a los cuales premiamos con una estancia en la London School of Economics de dos o tres meses, para que ellos desarrollen sus propios proyectos con total libertad y bajo los auspicios nuestros en Londres. También concedemos unas becas anualmente a estudiantes excelentes con ciertos problemas económicos. Este programa de becas van a seguir siendo incrementados año tras año, ya que creemos que esto es que hoy en día una de las colaboraciones mejores que se pueden hacer en estos momentos de crisis es ayudar a estos estudiantes excelentes, ¿no?
Además, la Facultad de Economía desea expresar su más profundo agradecimiento a la Concejalía de Juventud y Deporte del Ayuntamiento de Valencia por su colaboración en diversas actividades y por su compromiso con la inserción laboral de sus jóvenes estudiantes. En este punto destacable es su regular mecenazgo del Foro de Empleo y Emprendimiento de la Facultad, el Programa de Formación Prácticas de Titulados de la Universidad y, recientemente, esta trayectoria se ha formalizado con la firma de un convenio de colaboración. La Facultad agradece a la Concejalía de Juventud y especialmente a su concejal, don Cristóbal Grau, por las eficientes gestiones efectuadas para que hoy podamos celebrar el acto de graduación en estas instalaciones excelentes con un trato preferencial. Premi Facultad de Economía de la Universitat de València a la trajectòria de col·laboració 2014 per a la regidoria de joventut de l'Ajuntament de València. Rep el premi en Cristóbal Grau, regidor d'Esport i Joventut. La Facultad de Economía quiere reconocer a su decano y profesor Ángel Ortiz Lahoz por su contribución a la internacionalización de esta facultad. Centenares de estudiantes valencianos han tenido la oportunidad de realizar parte de sus estudios o incluso obtener un doble título de otra institución extranjera. El profesor Ortiz inició sus programas Erasmus de intercambio de estudiantes, puso en marcha los grados europeo en dirección de empresas y graduado en economía europea, germen del actual graduado en International Business, e impulsó el International Master in Business Administration, hoy ya en su 12ª edición. Premi Facultat d'Economia de la Universitat de València a la labor d'internacionalització de la Facultat d'Economia al professor en Àngel Ortiz. Rep el premi el professor Àngel Ortiz Lahoz. Where have all the flowers gone? Long time passing. Where have all the flowers gone? Long time ago. Where have all the flowers gone? The girls have picked them, everyone. Oh, when will you ever learn? Oh, when will you ever learn? Where have all the young girls gone? Long time passing. Where have all the young girls gone? Long time ago. Where have all the young girls gone? They've taken husbands, everyone. Oh, when will you ever learn? Oh, when will you ever learn? Il·lustríssim senyor degà de la Facultat d'Economia, amic Vicent, il·lustríssim senyor director general de la Conselleria d'Educació, amic Felip,
padrí de la promoció, Carlos, regidor, degans, no sé, oye? Il·lustríssim degà, senyor director general, padrí de la promoció, Carlos, regidor, degans dels col·legis professionals, companys de la mesa amb càrrecs institucionals a la universitat i representants d'entitats, estudiantes i estudiants, famílies, autoritats també acadèmiques, vicerrectors, delegat del rector per a l'estudiantat, coordinadors de titulació, equip deganal. Una salutació especial als dos presentadors, vicedegana i vicedegà. Gràcies per la vostra tasca. Representants també d'entitats, senyor director territorial del Banc de Santander. Amigues i amics, l'acte tradicionalment per protocol es tanca en unes paraules del rector de la universitat com a representant institucional. Paraules que puc assegurar que seran molt breus perquè he pogut veure com al llarg de l'acte d'alguna manera l'auditori s'ha anat fins i tot buidant una mica. Les meues paraules seran inicialment, com no pot ser d'una altra manera, per a felicitar els premiats, els Premis Extraordinaris, els Premis Nacional i a les persones que han rebut distincions per banda de la Facultat d'Economia de la Universitat de València per la seva tasca i també als patrocinadors que han donat suport a les activitats de la Facultat d'Economia. Una facultat que una vegada més tinc que dir que ompli d'orgull a la Universitat de València. No només perquè siga la facultat més gran de la universitat, això és el de menys, és per el seu prestigi docent, per el seu prestigi investigador i per la seva decidida aposta per la internacionalització de la nostra universitat, perquè efectivament, com s'ha pogut veure en el premi que ha rebut finalment el professor Àngel Ortí, des dels seus inicis ha estat una facultat compromesa amb la internacionalització, els dobles titulacions i els dobles titulacions també en estudis estrangers. Permeteu-me també que vos felicite a tots els estudiants i estudiantes de llicenciatures, de graus i de màster i de diplomatures, tot el conjunt d'estudis que imparteix la Facultat d'Economia. Reconeixen en aquesta felicitació el vostre esforç, el vostre mèrit i, com ha dit molt bé el vostre padrí, Carlos, i voldria dir ara que Carlos, no sé si és conscient del compromís que acaba d'adquirir en prop de 1.000 persones, pot ser, tot el conjunt de graduades i graduats d'aquesta edició, s'està reconeguent també el vostre esforç, el vostre treball i, com ha dit ell, el paper que reconeix la vostra titulació és realment molt important en les vostres vides, perquè ja veureu en el vostre futur, com sempre recordareu el vostre pas per la universitat. No voldria deixar de tindre també unes paraules d'agraïment als vostres famílies, pares, mares, germans, amics i amigues que passen per casa més o menys declarats, perquè ells també vos han donat suport, també han estat ahir i també per a d'ells avui és un dia, sens dubte, d'alegria i de satisfacció especialment important. No me resta més que dir-vos que les portes de la Universitat de València sempre estaran obertes per a vosaltres, que la universitat és la vostra alma mater i que m'agradaria molt que conserveu sempre aquest orgull d'haver sigut estudiants o de ser estudiants d'una universitat pública que en els rànquings internacionals continua eixint com la seva Facultat d'Economia en les millors posicions tant nacional com internacional. I per acabar, dir-vos que hi ha una important responsabilitat per a vosaltres. Vosaltres representeu el futur de la nostra societat. I per què no dir-ho? Heu estat lluïdors. Realment, l'atractiu de la vostra joventut i de la vostra força és molt impressionant.
Senyor Degà, voldria que vostè transmetera al professorat de la facultat, al personal d'administració i serveis, a les persones que tenen càrrecs de responsabilitat com a coordinadors dels diferents titulacions, grups, pràctiques, etc., la satisfacció institucional per aquest magnífic acte de graduació de tantes persones. Enhorabona, molta sort, el futur és vostre, cal guanyar-lo. Enhorabona, gràcies. Donem pas a l'Orfeó de la Universitat i sí que vos demane que esteu en peu per escoltar el Gaudeamus Igitur. Moltes gràcies una vegada més al nostre Orfeó. Es clou la sessió. Hola. Encara que el rector ja ha clos l'acte oficialment, ens queda encara una sorpresa. Un breu vídeo d'homenatge que recordarà als alumnes el seu pas per la facultat. Trying to do it right. Hey! I've been living a lonely life. Hey! I've been sleeping.
my bed. I've been sleeping in my bed. So show me family, all the blood that I will bleed. I don't know where I belong, I don't know where I went wrong, but I can write a song. I belong with you, you belong with me and my sweetheart. I belong with you, you belong with me and my sweetheart. We'll be right back.
Ahí fue la novia de un tal Ned.